Good evening, guys. Good evening. Good afternoon. I'm sorry. Good afternoon. Thank you very much for joining. Welcome to the class. Just let me open up the attendance. Solo voy a abrir la asistencia y pues luego pasamos a la presentación. Just give me a second. Okay, so today is our session number four, right? Meaning that we're finishing today the first, I would say, the first week, you know, for sections one and two, para las secciones uno y dos. Entonces, en ese caso, pues, hoy finalizamos la primera semana de trabajo, meaning that you have to finish sections one and two in your platform, ¿verdad? La sección uno y dos, sí. Tiene que estar finalizada dentro de la plataforma. Give me a second. I'm going to share the screen. Okay, so let me start with the attendance. Y gracias por siempre unirse unos minutitos antes. Eso pues nos ayuda con la asistencia, aunque hoy entre 3 minutos antes. Me van a hacer falta esos otros 2 minutos. Por supuesto, la clase pues es de una hora, pero si es posible, pues ocupar esos 5 minutos para la asistencia, pues mucho que mejor, ¿verdad? Ok, so today is Wednesday the 7th. Ok, so we're going to start. Alexis Ernesto Flores Castillo. Alexis Ernesto. No está. Arturo Efraín Serrano Sorto. Arturo Efraín. No está. Carlos Arnulfo Vázquez Ramírez. Carlos Arnulfo. Carolina Yamilez, porque este es mi grupo. Sí. Carolina Yamilez Márquez de Barrientos. ¿Dónde está? Daniel Jeremías Martínez Quintanilla. Present, teacher. Thank you. Elsa Roxana Morales Jordán. Present, teacher. Thank you. Esther Beatriz Juárez Torres. Esther Beatriz. No está todavía. Jaime Humberto García Méndez. Present. Thank you. Jennifer Pamela López Moreira. Jennifer Pamela. No está. Jenny Saraí Cruz Durán. Present, teacher. Thank you. Jorge Alfredo Marroquín Rivas. Present, teacher. Thank you. Karen Tatiana García Murillo. Karen Tatiana. No está. Kevin Emanuel Coreas Gallegos. Present. Thank you. Leslie Marcela López Cornejo. Leslie Marcela. No está. Oye, un presente. Leslie Marcela está por acá. Leslie. ¿Escuchan a Leslie ustedes? Sí, está sí, pero presente. Algo suave. Ajá, que creo que o quizás no tiene volumen el micrófono. Yo solo a lo lejos escucho una vocecita. Bueno, quiero ver. Leslie Marcela. Sí, ahí está. Leslie, revisa el volumen de su micrófono, por favor, para que no le afecte. Liliana Elizabeth Enríquez Elías. Present. Thank you. Lourdes Michelle Hernández. Present, teacher. Thank you very much. Ludivina Mendoza Quinteros. Ludivina. Present. Thank you. María Verónica Durán Present. Rivera. María Verónica, no está. Marvin Santiago Ramírez Ramírez. Marvin Santiago, no está. Mélida del Carmen Rodríguez Ávila. Present, teacher. Thank you. Miguel Ángel García Cruz. Present. Thank you. Rafael Ernesto Hernández Martínez.
Rafael Ernesto. No está. Rodrigo Vidal Cortés Virul. Rodrigo Vidal. No está. ¿Qué me saca? Rodrigo Vidal. Roxana Marcela García Ventura. Present. Thank you. Roxana Maribel Torres. Roxana Maribel. No está. Ruth Elizabeth Flores Bonilla. Present. Thank you. Let me see. Give me one second. Sandra Gabriela Cortés Moreno. Sandra Gabriela. No está. Stephanie Natalia Aguilar Martínez. Stephanie. Present. Thank you. Verónica Elizabeth Alvarado. Present. Thank you. Y William Ernesto Hernández Panameño. Present. Thank you very much. Y para los demás, pues si no contestaron ahorita, pues vamos a tener la segunda ronda al final. So thank you very much for joining, guys. I got more people here. I got 21. Excellent. So today is going to be our session number 4. Teacher. Right? And this is going to be April 7th. Teacher, I right? am person. Al final, no se preocupe. Yo vuelvo a pasar lista nuevamente. Tranquilo. Okay. Entonces, this is going to be session 4. Significa que al finalizar hoy, revisen siempre el material que ustedes ya realizaron, porque ya tiene que estar hecho la 1 y la 2, sección 1 y 2. Okay, entonces, but don't worry if you haven't finished. We have still today. Today is April the 7th. So we're going to be working in section 2, right? Ayer hablamos y pues hablamos mucho de verb be, right? Hoy tenemos la última parte porque dentro de la sección 2 tenemos como la parte final, en este caso, pues que son las preguntas, ¿verdad? Las preguntas que son las que vamos a estar, por decirlo así, repasando, porque de hecho, pues sí, ya lo habíamos visto, ¿verdad? Pero igual el día de mañana lo vamos a repasar si es necesario. Pero en esta clase ya vienen incluidos, ya viene incluido en la sección 2 la parte de las preguntas. Lo que hicimos fue ponerlo siempre junto, so you can have an overview, right? An overview of all the structures, positive, negative, and questions. Entonces, ¿qué más? Bueno, yesterday, we were talking a little bit about objects, right? Object or common objects language that people have in their bags, okay? Yesterday, we talked a little bit about some of the things, right, that you have in your bag. Okay, and also you were mentioning some additional items, right? Additional items, me dijeron wipes, me dijeron un charger, un phone charger. You mentioned hand sanitizer, right? Or alcohol gel, hand sanitizer. Also a hand cream, right? Or cream for your hands, because sometimes they get a little bit dry. Con poco resecas, right? They get a little bit dry and you need to put on some cream. And also, you were mentioning notebooks, you were mentioning pen and pencils. También mencionaron snacks como candies, a cookie, right? Sometimes you carry, well, people carry chewing gum, right? Or chicles, right? Chewing gum. But nowadays it's a little bit more difficult, right? To carry all those things with you since it's kind of difficult to handle food with your hands. Pues hoy en día es más difícil. But anyways, people do it, right? And so we were mentioning also that some of the items are not in our bags anymore. Ya no están en nuestras bolsas, right? For example, a CD player. We do not use a CD player. We do not carry a CD player in our bags. Para eso está un teléfono, right? And the cell phone itself, right? It carries a lot of things, okay? So it has a calculator, it has a planner, it has a calendar, it has a camera. You can watch videos if you want. So you don't need or several items, right? And then that's gonna be for the things that you have there in your bag, right? Also, yesterday we were introducing the topic of these and these, right? These and these. Right, and those are demonstrative pronouns that we're going to be using for today, okay? And then in the conversation, right, they introduce it in a very funny way. Lo presentan de una forma graciosa, right? And yesterday I was reading the conversation for you,
And we have this girl and they are celebrating a birthday, right? It's a birthday party. And then we got, it says, Wendy says, wow, what's this, right? And then Helen says, it's a camera. Oh, cool. Thank you, Helen. It's great. Buen regalo, a camera, right? But then it says, you're welcome. And now open this box, right? Says Rex. And Wendy says, oh, okay, what are these, right? They're earrings. Oh, they're interesting, right? Thank you, Rex. They're very nice, right? Probably she didn't like them. Quizás no le gustaron del todo, but actually she's being nice, ¿verdad? Se siente como amable con la persona. Because actually she has been gifted something. Le acaban de regalar algo. But what are we going to point out from here? ¿Qué vamos a como a highlight, a resaltar de la conversación? Acá, chicos. What's this, right? What's this? If you remember, si se acuerdan de la fórmula que nosotros tenemos, ¿verdad? ¿Qué es lo primero que tenemos acá? Es una WH word, ¿verdad? Luego tenemos verb B, what is this? And then the complement. Entonces, es una pregunta que incluye WH word, ¿verdad? Perdón, what, verb B, and subject. Esto, ¿verdad? Este no tiene complemento, perdón. And then it says, it's a camera. It's a camera. Y aquí también seguimos con los mismos elementos, ¿verdad? Subject, it, verb B, and complement. It's a camera. And then down below it says, now open this box, right? So this is going to be used for singular, right? So this box is going to be only one. Y por cierto, chicos, les disculpo del caso si escuchan ruido aquí. Todo el día pasa en silencio, pero cuando teacher Marcela va a empezar a dar una clase, ladro un perrito que no es mío, no tengo mascotas, por cierto, lloro un bebé que no es mío, no tengo bebés tampoco, y pasan todo de todas las cosas, así que my apologies for that, but actually I don't have kids, no tengo niños ni tengo mascotas, pero los vecinos tienen por mí, ok, así que I'm sorry. Then it says, open this box, so this is going to be only for one. Now, in my particular case, en mi caso, déjenme decirles que a mí me cuesta a veces, porque yo siento que me cuesta diferenciar la pronunciación entre this and these, right? Open this box, this. It's very short. El sonido es bien cortito, this, and then you got these, plural, right? And then it says their earrings, right? Their earrings, subject, verb, and complement, okay? So as you can see, all what we have to do is to respect the patterns, respect the structure. Respetamos la estructura y pues ahí perfectamente se van todas la información. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hablamos ayer? Como una introduction, ¿verdad? A la información que nosotros presentamos el día de ayer, siempre en la parte de la sección 2, porque ahorita sí estamos inmersos en la sección 2, ¿ok? Entonces hablábamos que necesitábamos esas dos palabritas, los demonstratives, ¿ok? Para poder señalar o point out, right? Specific objects. For example, I say this. This is a camera. This is a camera. This. The sound is very short, right? What's this? It's an earring. Only one. But what happens if I want to use it in plural? ¿Qué sucede cuando yo quiero expresar algo así, pero esta vez en plural? Okay, so in that case, all what I have to do, number one, is to pluralize. Pluralizamos los nouns, ¿verdad? Y luego, en este caso, uso el verbo to be correspondiente, que es are. Si es singular, dijimos is. Si es plural, are. So these are cameras. What are these? They're earrings. Okay, entonces, remember, the difference between the pronunciation, porque a mí me costó, como les digo, yo siento que decía lo mismo, ya sea singular o plural, sentía yo que lo decía igual. But the difference is this one, right? This, this, and this. This is a camera. These are cameras. This, and this, right? Uno es cortito, un sonido corto, and the other one is a little bit longer, okay? So, then you have the contractions, right? Now with the contractions, you can say it's, que es lo mismo decir it is, right? O podemos decir they're, que es lo mismo que they are, o what's, que es what is, okay? Entonces, just be careful with the contractions. Actually, you have them there, but just use them the proper way. Puede usar la forma completa o puede usar las contracciones o the contractions y no va a haber ningún problema. ¿Cuál es la diferencia? Hemos dicho que las contractions las usamos cuando hablamos
y las formas completas cuando escribimos. That's what we generally do. Pero no necesariamente tiene que ser así. Entonces, coming back here and having a summary, ¿verdad? Como un resumen así de lo que estamos haciendo. Vamos a ver acá. Decíamos que this lo vamos a usar para singular nouns, ¿ok? Singular nouns. Y pues si en este caso si estoy usando this for singular nouns, voy a usar is. Or si es negativa, isn't, ¿verdad? Eso lo decíamos ayer. Example. Bueno, aquí tenemos uno. Oops, perdón. This is a camera. Maestra, disculpe que le interrumpa, pero no está compartiendo pantalla. De verdad, my goodness. Sí. Pero sí la estoy compartiendo. No, no, sí, sí está compartiendo. Sí, sí está compartiendo. Tiene que salir si volver a entrar. Sí, dije comparte. Yo, se me fue el corazón. Dije yo, no, les compartí, yo va de hablar. Sí, sí se ve. Es que a veces si usted quizás no lo puede ver desde el principio, tiene que salir si volver a entrar. Pruebe ahorita. Pruebe salir si volver a ingresar para que él pueda ver la pantalla. Ahí me avisan cuando ya haya resuelto el problema. Bye. Entonces, ay, se me olvidó la idea, pero... Ah, sí. Entonces, the example, right? So, this is a camera. O puedo decir, por ejemplo, this is my friend. ¿Verdad? Este es mi amigo. This is my friend. This is my friend, Luis, right? Ah, nice to meet you, Luis, okay? Or I can say, this is my ID. O mi DUI, ¿verdad? This is my DUI, este es mi DUI. Entonces, this, for singular. Ok, lo vamos a dejar acá. Ok, and that's gonna be it. And then, what happens with the next one? Ok, with the other one, it's going to be this, right? And you need to use aren't or aren't, right, if it is negative. And we said that we are going to use it with plural nouns. Okay, examples, teacher. Well, we have one here, right? In este caso, these are cameras, right? These are cameras, okay? These are my friends. These are my friends. These are my Dewey and Neat, okay? Entonces, you see, all what you have to do is to pluralize. Pluralizamos los items, ¿verdad? Y eso pues ya automáticamente me sirve a mí para saber cuál es el que estoy utilizando, ¿ok? Entonces, ¿hay alguna pregunta hasta el momento, chicos? Any question about this? No questions? Ok. Very good. La razón por la que les pedí, chicos, que trajeran su manual hoy es porque quisiera que, bueno, no creo que la mayoría lo haya impreso. La mayoría, pues, no imprimimos documentos, lo vemos desde el teléfono o desde la computadora. Pero solamente vaya viendo y lleve una secuencia. Porque, por ejemplo, toda la información que voy a presentar hoy está en el manual. Por eso no voy a compartir. Sin embargo, lo que necesito es que usted sepa dónde vimos eso. Número uno y número dos, que vayamos llenando respuestas. Cuando yo digo llenamos respuestas, lo que puede hacer es usted agarra su cuaderno, ¿verdad? Escribe el número de la página del manual en la que estamos trabajando, ¿verdad? Y pone ahí ejercicio tal, página tal, y usted empieza a anotar sus respuestas, ¿ok? Entonces, ya cuando usted se va, quiere ver las respuestas que tuvo, se va al manual, página tal, ejercicio tal, y al cuaderno, ah, ok, esto es lo que respondí aquí. Entonces, that's the reason why I encourage you, right? To bring your manual, a traer su manual a la clase, ¿ok? Entonces, I'm going to delete the information. Se lo voy a limpiar, pero ese screenshot se lo voy a compartir porque sí lo tomé. Bueno, entonces, vamos a practicar un poquito. On your manuals, you have this exercise, ¿ok? Entonces, the question in number one. What are these? What are these? They're keys. Right? No digo kiss, porque kiss is when you kiss someone, right? But they are keys, right? So, what are these? They are keys. What's this? It's a CD player, okay? Entonces, veamos la diferencia entre las dos, ¿verdad? Acá,
pues tenemos el WH word. Permítanme. Acá tenemos los WH words. Tenemos verb be y my subject, these, o sea, las llaves, ¿verdad? And the answer is their keys. What's this? Right? It's a city player. Entonces, acá está la contracción de what is. Yo puedo decir what is or solo what's this. It's a city player, right? Cuando yo voy a mencionar un artículo que es plural, entonces menciono they are or they're. And if it's singular, it's a or it's an, right? Or it is, okay? So now let's go ahead and do this one, number three, okay? Volunteer for number three. Volunteer for number three. Remember to raise your hand. Thank you, Kevin. Kevin, can you help me with number three? What are these? Mm-hmm. They're a bag. Only one? Bags. Muy bien. They're bags or they're backpacks. Okay, very good. Excellent. Okay. Thank you, Kevin. What about number four? Volunteer for number four? Volunteer for number four? Hayan venido callados. Volunteer for number four? Yo levanté la mano. No me aparece. Yo también tengo levantada la mano. Ah, okay. Es que varios hemos levantado la mano. Aquí están, ya los encontré. Daniel. Daniel, thank you. Number four, Ruth, number five. And creo que era Alexis, ¿verdad? Number six. Ok, what this? This a watch. Ok. Oh. Sí. A watch? Mm-hmm. It's a watch, right? What's this? It's a watch. It's a watch. Mm-hmm. What about number five, Ruth? What's this? It's a cell phone. Very good. What's this? This, it's a cell phone, right? It's a cell phone. And Alexis, number six? What is this? And the answer will be? What is this? Okay, pero ¿cómo se llama el artículo? Oh. It is sunglasses. Okay, sunglasses. Sunglasses, is it singular or plural? ¿Es singular o plural? Singular. What do you think, guys? Is it singular it's or plural? It's a plural. It's plural, right? Plural. Sunglasses, porque son dos, ¿verdad? Es one and two, el derecho y el izquierdo, right? Entonces, ¿cómo nos quedaría en ese caso, Alexis? Entonces sería, they are sunglasses. Sunglasses, en la respuesta, muy bien. ¿Y en la pregunta cómo sería? What are these? Muy bien, excelente. What are these, right? They're sunglasses. Very good, okay? So just don't forget that cuando yo tengo dudas sobre un noun, si es singular o plural, puede irse perfectamente al teléfono, right? And in Google, you type the word. Usted digita la palabra, right? Y pues ahí le va a decir si está en singular o si está en plural. Or you can ask, ¿verdad? What's the plural noun of this noun? Pero también lo que voy a hacer es que les voy a mandar unas reglas, ¿verdad? Para que les ayuden a tener una mejor idea de cómo se pluralizan. Dicho o sea que no solo se les agrega S a los nouns, no. Hay que seguir ciertas reglas para yo poder pluralizar nouns o nombres, ¿verdad? Entonces, we need to follow the rules, like in any language, right? Seguimos las reglas para pluralizarlos y así tener una mejor idea de cómo identificarlos. Porque algunos son, pues, irregulares, ¿verdad? For example, veamos. I'm going to give you an example. Acá. For example, tengo child, right? Child es singular, plural es, oops, children, right? Entonces, a child is and children are, ¿verdad? Or, for instance, I have, for example, sheep, right? Oveja,
sheep, ovejas, y se escribe igual. Or, también tengo nouns que terminan en Y, ¿verdad? Y si termina en Y, precedido de una consonante para pluralizarlo, cambio la Y por una I latina y luego agrego ES, right? Or, if it is knife, right? Ok, entonces, para pluralizar un nombre que termina con F, F-E, ¿verdad? Lo convierte en una W, ok, como en wife, esposa, esposas, wives, ok. Y si termina, por ejemplo, tomato en O, ¿verdad? Para pluralizarlo debo agregar ES, right? O si termina en S, ok, también debo agregar ES. ¿Verdad? Sandwich, ¿verdad? Sandwiches. Si termina en CH, agrego ES. ¿Cuál otro? Veamos. Y pues hay unos que simple y sencillamente terminan en una consonante y no aplican a las otras reglas, solo agrego la S. ¿Okay? Entonces, sí, chicos, algunas veces son irregulares, que quiere decirte que su plural no es igual a la forma base, o que a veces el singular y el plural es el mismo, como en sheep, sheep, oveja, ovejas, o fish, ¿verdad? Fish es lo mismo, singular y plural. Entonces... Una pregunta. ¿Y estas reglas que usted está explicando son las que se le aplican a los verbos? Se parecen bastante, pero no son exactamente las mismas. Pero es para la tercera persona. Sí, se parecen bastante. De hecho, pues más adelante las van a ver. Pero esas que estoy mencionando acá, se las voy a compartir yo en el chat, porque el tema en sí no está dentro del contenido, perdón. Pero igual, para que ustedes lo sepan, se las voy a compartir. But actually, yes. Se parece mucho a las reglas de las tercera persona. That's true. Ok, entonces... That's just for you to have an idea, right? Para que veamos que algunas veces pues no son exactamente con S, ¿verdad? And that's why we need to pay close attention, right, to the nouns that we're using and the verb be that we're using too. Okay, so that is about the demonstrative, right? Demonstratives. And we're going to continue, right, with the following information. Now, the main objective for this section, it says that by the end of this class, you will learn how to form yes, no, and where questions with be. Okay, creo que aquí lo que quería decir es WH questions with be. Okay, este lo tomé yo directamente de la plataforma. Okay, entonces acá ya estamos en la sección 2.5, which is the lesson objective. After that, the platform introduces a conversation, okay? And in the conversation, we have three people. We have Kate, Joe, and a waiter, okay? So I'm going to read it first. Yo lo leo primero, y luego ustedes me ayudan. So it says, oh no, what are my keys? Well, what are my car keys? Relax, Kate. Are they in your purse? No, they're not. They're gone, right? Siempre las chicas de fatalista, ¿verdad? Nosotras decimos, no, es que se perdieron, no, es que a saber dónde quedaron. Y tal vez ahí están cerca de nosotras, pero bueno. We love that. I bet they're on the table in the restaurant. Excuse me, are these your keys? Yes, they are. Thank you. See? No problem. And is this your wallet? No, it's not. Where is your wallet, Joe? In my pocket. Wait a minute. That is my wallet. Okay, ni cuenta se dio y la muchacha encontró la billetera, right? So, do you have questions about the vocabulary that we have here? Questions about the vocabulary? No hay preguntas de vocabulario? Okay. If there are no questions, I'm sorry. Me gustaría tres voluntarios, Kate, Joe, and a waiter, please. Three volunteers so you can read the conversation.
Ruth, Jaime y Lourdes. Muchas gracias. Y luego, pues, si hay más oportunidad, vamos a agregar más. Ruth, please help me with Kate. Joe, Jaime me ayuda con Joe. ¿Y dónde está la otra chica? Bajo la mano. Cuando vayan a participar, no la bajen porque luego ya no puedo ver quién era. Ah, Lourdes. Y Lourdes me ayuda con the waiter. Ok, the waiter. So, are you ready? Yes. Very good. So, let's begin. Ruth, you start. Oh, no. Where are my car keys? Relax, Kay. Are they in your purse? No, they're not. They're gone. I bet they're on the table in the restaurant. Excuse me, are these your key? Yes, they are. Thank you. See, no problem. And is this your wallet? No, it is not. Where is your wallet, Joe? In my pocket. Wait a minute. Where is my wallet? Okay, thank you very much. Good job, guys. Excellent. So I need, ahora sí, bajan la manita, por favor. Thank you very much. Y se queda William. Y I need two more volunteers. Dos voluntarios más. Jaime ya había participado, ¿verdad? Jaime Humberto. Ahí está. Jaime ya había participado. Sí, ¿verdad? Jaime ya había participado. Thank you. William, okay, so Jenny, me ayuda por favor con Kate. William, por favor, me ayuda con Joe. Y necesito one more volunteer, uno más. One more volunteer, okay, Jorge Alfredo. Thank you, Jorge Alfredo. Help me with the waiter, con el waiter. So guys, let's start. One, two, three. Oh no, where are my car keys? Hello, Kate. Are they in your purse? No, there's no. Where did it go? I bet they are on the table in the restaurant. Excuse me, are these your keys? Yes, they are. Thank you. See, no problem. And is this your wallet? No, it's not. Where is your wallet, Joe? In my pocket. Wait a minute. That is my wallet. Okay, thank you very much, guys. Excellent. Good job. Okay. So, well, that was it, right? So, what can we get from the conversation? ¿Qué vamos a sacar de la conversación? Were the following. Number one, right, the use of the verb be. Okay. Y también vamos a ver acá, vamos a sacar acá aparte la primera pregunta. It says, where are my car keys, right? Where are my car keys, okay? Now, ¿cuáles eran los elementos, chicos, que nosotros necesitamos para nuestras preguntas? Vamos a ver, ¿cuál es el primer elemento de esta pregunta? WH word. Muy bien, WH word, muy bien. ¿Qué es el segundo elemento que necesitamos? Verb to be. Muy bien. I need the verb to be, right? Verb be. Yeah, exactly. Verb be. Now, after the verb be, ¿qué necesito? Complement. Muy bien. I need a complement, right? Complement. ¿Y después del complemento? Mark question. Okay, al revés. Question mark, ¿verdad? Question. Oops, question mark. Muy bien, excelente. Entonces, all these are the elements that I need, okay? Y si ustedes se fijan, es bien fácil identificarlos, right? Entonces, yo sé que mi pregunta está correcta because I have all the elements, okay? ¿Y qué tipo de pregunta es esta, chicos? What type of question is this? Teníamos dos tipos de pregunta. ¿Cuál es esta? Afírmate. We have two, ¿verdad? Dependiendo de la respuesta, así reciben el nombre. Porque affirmative sentences, estaríamos hablando de oraciones afirmativas.
¿Cuáles son los dos tipos de preguntas que tenemos? Do you remember? ¿Alguien ahí que haya apuntado? Yes or no. Yes and no. Ok, una de ellas es yes, no questions. ¿Y las otras son? I don't remember. Informative question. Repeat. Repeat. Informative question. Information, right? Information. Information questions. Muy bien. Entonces, ¿esta que tenemos acá es una? Yes or no question. Is a yes or no question? No, right? Information question. Es una information question. Muy bien. ¿Por qué? Porque si haga esa pregunta, ¿cuál es la respuesta? What is the answer? Where are my car keys? What is the answer? They are in your purse. Podemos decir they are in my purse. Podemos decir they are on the table, etc. Entonces, ¿qué pregunto cuando yo uso where? Yo pregunto por location, ¿verdad? Or place. Entonces, como yo estoy preguntando algo específico, en este caso, location or place, entonces es una information question, ¿ok? Ahora vamos con la siguiente pregunta. Veamos. Are they in your purse? ¿Ok? ¿Cuáles son los elementos que tengo acá? ¿Cuál es el primero? Verb to be. Oh, right? To be. Yeah. Muy bien. Okay, the second element that I have is? Noun. Is that a noun? Subject. Subject, muy bien. Subject. Es un subject que puede ser un noun, ¿verdad? Subject, muy bien. Luego del subject, ¿qué tenemos? Plus complement. Un complemento, muy bien. Complement. Y al final tenemos? Question mark. El question mark, muy bien. Muy bien. Entonces, ¿cuál es la respuesta a esta pregunta? Are they in your purse? Y ella dice, no. They're not. Right. O, si yo las encontré en mi bolso, puedo decir, yes, they are. Ok. ¿Y este tipo de pregunta sería una? Yes, no question. Ok, entonces dependiendo de la respuesta que yo estoy solicitando, así se convierte ya sea en una information question o en una yes, no question. Si lo que yo quiero es que me diga un sí o un no, entonces es una yes, no question. Pero si yo busco algo adicional, ¿verdad? Una información específica, entonces es una information question. Muy bien. Está por aquí Karen Tatiana García. Karen Tatiana. Karen Tatiana no está por acá. Bueno, es que me hacía una pregunta ahí en el chat para haberle contestado de un solo. Ok, entonces, ¿hay alguna pregunta, chicos, todavía al respecto? ¿No hay preguntas? Ok, muy bien. Solo voy a limpiar acá. Ahí está. Eso es lo malo de las anotaciones, solo le di un clic y ya, pum, desaparece. Entonces, that's why I don't like them that much. Pero bueno, ni modo. Ok, entonces, then, as you can see, that is part of the second section, right? The questions, right? And the conversation name was, oh no. Entonces, acá tenemos lo mismo. Se llama yes, no questions and where questions or no. Where questions, porque preguntamos where, a dónde, ¿verdad? Por eso le llaman where questions. Pero generalmente, pues, si ya ocupamos los demás WH words, se convertirían en WH questions, ¿verdad? Entonces, that's going to be for your reference. Is this your wallet? Yes, it is. Or no, it's not. Are these your keys? Yes, they are. Or no, they're not. Entonces, these are just no questions. And this is just for where questions, que me van a decir una locación, una location,
o me pueden dar un lugar. Where's your wallet? It's in my pocket. What are my keys? They're on the table. Okay. Entonces, de aquí se va a derivar otro tema que también es muy importante, ¿verdad? Y solamente pues recordarles que en el chat del grupo, ¿verdad? Ahí les puse yo más ejercicios, ¿verdad? Más worksheets. Y recuerden que las pueden hacer las veces que quieran. Si se equivocaron en uno, lo pueden repetir. Si de repente no encuentra por qué esta está mala, hay siempre una razón, ¿verdad? Siempre hay una razón del por qué está mala. Entonces, la cosa es intentar buscar y analizar cuál es ese error que se está ingresando en el ejercicio. Esos screenshots que ustedes ven acá, yo los he tomado de la plataforma, que es donde el instructor les explica a ustedes about the elements, ¿ok? Entonces, he mentions there that we have different WH words. Tenemos who, que es for people. Tenemos what, que es para cosas. Tenemos when, bueno, cosas, situaciones, etc. When, que es para time, ¿verdad? Where, que es para place. How, ¿verdad? Que es como para procesos o dar una explicación, ¿verdad? How, cómo se hace, ¿verdad? Why, o por qué, ¿verdad? Why. Entonces, depending on the WH word, siempre va a ser la misma estructura. WH word, verb to be, subject complement, and the question mark, ¿ok? Pero si no es así, si es como las yes no questions, entonces las yes no questions van a comenzar siempre con verb be. Y para preguntar, ¿verdad? Is this your wallet? Are these your keys? Entonces, dependiendo si es singular, con this is going to be is, y con this is going to be are. Okay? Is this your wallet? Are these your keys? Is it your cell phone? Are these your things? Okay? Entonces, just don't forget that. Muy bien. Vamos a hacer este ejercicio así rapidito, ¿verdad? Yeah, I think we have enough time. It says complete the conversations. Then you are going to practice them with a partner. Okay. Now, let me see. Let me have a volunteer for number one. Volunteer for number one. Okay. And, okay, thank you, Ruth. Tenemos ahí, is this your umbrella? What is the answer, Ruth? No, it's not. Muy bien. No. It's not or not, it is not, ¿verdad? And number two. William, can you help me with number two? No, pero, perdón, creo que ya lo confundí, ajá. Ruth me ayudó con la primera oración, ¿verdad? Ahora necesito a alguien con la segunda, ¿ok? William, can you help me with this, with the next one? ¿Qué es esta que está acá? Voy a sacar el puntero para que no confundirnos. Acá. Are these your keys? Okay, very good. Are these your keys? Yes, they are. They are, thanks. Okay, yes, they are, thanks. Very good. Yes, they are. Entonces, number two, Daniel, can you help me, please? Where are my glasses? Where are my glasses? Behind the date and the name is Are there your glasses? Are these your glasses? Are these your glasses? Thank you very much. Lourdes, continue. No. No, they are. Pero no veo porque tengo la mano levantada. No, they are my pocket. Pero es una respuesta corta. Entonces digo, no, there, me falta algo acá, una partícula, ¿cuál es? Not, no, there are not. No, they're not, muy bien. Ok, thank you. Continue with the next one. Bueno, quizás usted lo urdes, por favor, me ayuda con wait. Wait, are they in your pocket? Muy bien, are they in your pocket? Thank you. Ruth, would you like to finish? Yes, they are. Thanks. Muy bien. Thank you. Please continue with the next one. Where are your sunglasses? Where are your sunglasses? Thank you very much, Ruth. ¿Alguien más que quiera participar? Jaime, thank you.
four. This one, B, acá, donde está el puntero. They are on the table. Okay, there or they are on the table. Very good. The next one, can you help me please, Jaime? Okay. No, they are not. No, they're not, right? They're my sunglasses. No, pero esos son los míos, dice, no son los tuyos, right? Thank you. Another volunteer? The next person who would like to participate? Volunteer? Okay, Leslie. Fíjese que cabal su nombre iba a mencionar, iba a agarrar a alguien al azar, Leslie, pero ya vi, mire, estamos conectadas. Ok, continue, Leslie. ¿Me escucha, Leslie? Tiene el teléfono, perdón, tiene el micrófono activo, pero no se escucha su voz. ¿Leslie? Hola. Hoy sí le escuchamos. Continue, please. Is this my pen? Acá. Acá, you're right. Ah, okay. Right. My sunglasses are in my purse. Okay, my sunglasses are in my purse. Sunglasses. ¿Y acá me decía? Is this my pen? Is this my pen? Very good. Continue, please. No, it's not. Thank you very much. My pen. It's my pen, right? Thank you. Y luego, ¿quién levantó la mano? Vi que alguien levantó la mano. ¿Quién la levantó? Okay, María Verónica, thank you. Continue, please. Sorry. María Verónica. Lo mismo, tiene el micrófono activo, pero no se escucha. My pen. I'm sorry. Sorry, it is my pen. Sorry, is it my pen? No, en este caso es where. Where is my pen? Porque el verbo to be está ahí. Where is my pen? Uh-huh. Where is my pen? ¿Cómo nos quedaría la siguiente, Verónica? María Verónica. Where on your desk? No, aquí ya preguntamos where. Aquí estoy contestando dónde es que están. It is on your desk. Okay, it is or it's. Las dos están correctas, right? Thank you very much. It's on your desk. Excellent. Y para terminar, ¿verdad? Si quiere finalice, María Verónica. It is on my desk. Okay, it's on my desk. It is on my desk. Excellent. Oh, you're right. It's on my desk. Okay. Thank you very much. Now, as you can see, all what you have to do is to pay attention on whether it's singular or plural, right? Acá, en el 2.7, don't forget, hay un knowledge check, ¿verdad? Para que lo terminen, y más o menos similar. And then, the last part of the section, bueno, no exactamente la última, but that's one of the most important ones, right? Dice acá, in this class, you will learn how to use prepositions in order to describe the location of different objects, right? Entonces, nosotros lo llamamos en español marcadores de lugar. Cuando uno está aprendiendo español, en nuestro caso, pues no sucede así porque nosotros lo aprendemos solo con el input, ¿verdad? Pero si alguien que no es un hablante hispano quiere aprender español, estas las llaman marcadores de lugar. But in English, we call them prepositions of place, right? And prepositions of place and the article the, right? Entonces, as you can see here, we have an example. It says, where are the keys, right? The keys are in the box. Okay, so we have 1, 2, 3, 4, 5, and 6 different prepositions. I must, teacher, sí, I must, but right now those are the basic ones, the ones that will help you to communicate your message, okay? Entonces, cuando decimos in, ¿verdad? Es dentro de, inside,
Inside and in son casi lo, es lo mismo, ¿verdad? Entonces, in significa dentro de. For example, I have this little origami box gifted by my daughter. Que me dio mi hija. Okay, this is an origami box. It has a heart inside. So the heart is inside, right? Or in the box, okay? Entonces, generalmente, generally when I have something like that, right? I'm going to have it like this, right? So inside or in, dentro de, okay? And then I have in front of, right? In front of. Solo eso, don't forget. Quisiera quizás antes de pasar a la siguiente, hacer como una especificación. In, como significa dentro de, right? In, I'm going to have anything, right? So in this case, I'm going to put this memory stick acá. Entonces, the memory stick is inside, right? O por ejemplo, si yo estoy dentro de un salón de clase, right? We are in the classroom. We are in the house. We are in the restaurant. Meaning that significa que estamos dentro de ese lugar. But the opposite, el opuesto, en este caso sería on, right? On, the memory stick is on the box. On es para cualquier cosa que está en una superficie. Eso es on, ¿ok? Espérenme que yo creo que estoy viendo a la otra pantalla. Aquí es como ya les digo que tengo la pantalla donde están ustedes, en esta materia, acá. ¿Ok? Entonces, on es cuando yo tengo una superficie. Entonces, the memory stick is on the box, right? Y cuando yo estoy hablando dentro de algo, the memory stick is in the box, ¿ok? Inside the box. Entonces, no se olviden de eso. On es para surfaces, right? Superficies, algo que está en una superficie. Por ejemplo, si yo voy caminando en la calle, I am walking on the street. I am on the street. Estoy en la calle, o sea, parada en esa superficie, ¿verdad? I am, if I'm dancing, right? I am on the stage. Estoy bailando en el escenario, on the stage, ¿verdad? Entonces, si es algo sobre una superficie, es on. Por ejemplo, cuando yo hablo de subirme a un vehículo o bajarme, ¿verdad? Es to get in the car, get in the car, porque yo me meto dentro del carro, get in the car. Pero si es un bus, I get on the bus, on, pues porque tengo que caminar todavía dentro del bus, ¿verdad? I get on the bus. Entonces son cositas que vamos a ir aprendiendo poco a poco. Entonces, ¿cuáles son las que siguen? Tenemos acá in front of, que es frente a. Right, in front of. For example, right now I'm in front of the computer. Estoy frente a la computadora. I am in front of the computer, right? And then I have behind, detrás. For example, in my case, the door is behind me. La puerta está detrás de mí, right? The door is behind. Or I have a little house. Me encantan las casitas de juguete. Entonces, I have a little house there. So the little house is behind me. Está detrás de mí, ¿ok? Y luego tenemos on, que decíamos que son superficies. For example, the computer is on the desk. The computer is on the desk. La computadora está sobre el escritorio, on the desk. Es una superficie. And I have next to, ¿verdad? A la par. Next to, I have another screen, right? Entonces, next to, a la par. I am next to the wall. Estoy a la par de la pared. I am next to the wall. Y tengo under, que under es debajo de. Por ejemplo, cuando yo digo under es algo que está así, veamos. Okay, I have a book. I have a book. I love Sherlock Holmes, by the way. Me encanta Sherlock Holmes. Entonces, I have a book, Sherlock Holmes here, and I have a notebook. Entonces, the notebook, este notebook is under the book. The notebook is under the book. Está debajo de, ¿ok? Entonces, esas son las preposiciones que hasta ahorita pues debemos manejar, ¿verdad? Y vamos a hacer un ejercicio, así rapidito, ¿ok? So, I need
one, two, three, four, five volunteers. Five volunteers. Kevin, number one. Bueno, en este caso, number two. Number two, Lourdes. Uno más. Uno más. Ahí estamos, hasta Ruth. Okay, so Kevin, Lourdes, William, Jaime y Ruth. Muchas gracias. So Kevin, please help me with number two. The DVD player. No vayan a bajar la manita. The DVD player is next to television. Muy bien. The DVD player is next to the television. Very good. What about number three, Lourdes? The map is in front of. No se le escucha, Lourdes, disculpe. Es que creo que tiene arriba, ajá. The map is on of the... Ah, no, está abajo, ¿verdad? Es que no veo. The map is in... Voy a mover esto para acá. The map. Periódico. Is sí. On to the periodic. ¿Cuál preposición va a utilizar? On. On. On es cuando yo tengo algo sobre una superficie. Oh, entonces es in. Map is in to the periodic. No. Actually, no, it is not. ¿Alguien le quiere ayudar? Bueno, Daniel, porque Daniel levantó la mano ya de último. Thank you very much, Lourdes. Daniel, ¿cómo completaría usted esa oración? The map is under the newspaper. Okay, okay, very good, right? The map is under. En este caso, Lourdes, under es debajo de, ¿verdad? Y para decir periódico decimos newspaper. Newspaper, the map is under the newspaper. Pero muchas gracias a los dos, chicos, muy amables por participar. Thank you. Y recuerden, aquí es donde nos podemos equivocar todo, ¿verdad? Porque para eso estamos acá, para aprender juntos, ¿ok? Así que, thank you guys. Vamos a ver William. William, number four. William? ¿Está por acá, William? Yes. The chair is behind of the desk. Okay, the chair is behind the desk. Off, no lo necesito, ¿verdad? Okay. Okay, off, ajá, sí, thank yes. You. Mm-hmm. You're welcome. The chair is behind the desk. Jaime, please. Number five. The wallet is on the purse. The wallet is on the purse or the bag. Cualquiera de las dos está bien. Como les decía, generalmente ellos le llaman purse, ¿verdad? The wallet is on the purse. Muy bien. And the last one, Ruth. The cell phone is front of the address book. Okay. Yo lo tengo así. The cell phone is on the address book. Pero yo estaba entre las dos. ¿Será que está in front of the address book? ¿O está on the address book? Así que yo creo que las dos están correctas. ¿Sabe por qué, Ruth? Porque depende de la perspectiva, ¿verdad? I think both are correct. Porque yo estaba, ¿será que le pongo in front of the address book or on the address book? Si lo veo yo sobre la mesa, diría que está on. Pero si el address book está así como se ve ahí, como que está paradito así, entonces el cell phone está enfrente. Así que both are correct. Las dos están correctas. Thank you, guys. Very kind. Muchas gracias por participar. Vamos a ver. So let's go ahead and don't forget that in hay una sección, y aquí se fue item 1.7, pero es 2.10. Item 2.10, ¿verdad? Que hay que completar dentro de la plataforma. Bueno, prácticamente pues vamos pasando ya a la 2.11, ¿verdad? Que dice acá, by the end of this lesson, you will learn. By the end of this practice, I'm sorry, you will learn how to share information about the location of other people's objects, ¿ok? Entonces, este ejercicio lo voy a dejar para mañana, está bien, bien bonito. Y creo que este ejercicio era por el que principalmente les pedí que trajeran su manual hoy, porque es bien difícil acá ver algunos, pues, sus pantallas son pequeñitas, depende del dispositivo que están utilizando. Entonces, para mañana sí, don't forget to bring it, ¿verdad? Porque lo vamos a ocupar. Pero aparte de eso, chicos, creo que esa es la única práctica que voy a dejar para mañana. Y pues ya lo demás es ya la finalización de la sección 2, ¿verdad? Muy buen trabajo. Igual si hoy les compartiré un poquito más de ejercicios sobre this and these,
right? Y también sobre las reglas para pluralizar, lo cual siento que es bien importante, ¿verdad? Conocerlo desde un inicio, así como les decía uno de sus compañeros, hay que acostumbrarse también porque para Present Simple usamos unas reglas que son similares, no son iguales, pero sí se parecen mucho, ¿ok? Así de que voy a pasar lista la segunda ronda. So don't forget, pongan ahí siempre el micrófono cuando ya vayan a, ya se vaya a acercar. Escuche bien por qué número es que toca, ¿verdad? Y antes de quién o después de quién para estar pendientes. Entonces vamos a comenzar. Alexis Ernesto Flores Castillo. Present. Thank you. Arturo Efraín Serrano Sorto. Arturo Efraín, no vino. Carlos Arnulfo Vázquez Ramírez. Present, teacher. Thank you. Carolina Yamileth Márquez de Barrientos. No está Carolina. Solo denme un momento. Necesito hacer algo. Esto. Acá. Quiero ver cuántos hay. Sí, 23. 23 and you're 30. Y son 30. Give me one second. Siempre conéctense, chicos. No vayan a faltar, ¿verdad? Recuerden que la cantidad de minutos de conexión son los que, porque por eso les digo, si no escucharon sus, no pudieron responder al principio, it's okay. Está bien. Ya luego queda la constancia para la segunda ronda cuando paso la lista. Pero los minutos de conexión, eso sí se les cuentan. Así que lo más usted se desocupe, conéctese, ¿verdad? Para que le cuenten todos esos minutos. Vamos a ver, Carolina Yamileth Márquez de Barrientos no está entonces. Muy bien. Daniel Jeremías Martínez Quintanilla. Present, teacher. Thank you. Elsa Roxana Morales Jordán. Present, teacher. Thank you. Esther Beatriz Juárez Torres. Present, teacher. Thank you, Esther. Jaime Humberto García Méndez. Present. Thank you. Jennifer Pamela López Moreira. Jennifer Pamela, no está. Jenny Saraí Cruz Durán. Present, teacher. Thank you. Jorge Alfredo Marroquín Rivas. Present, teacher. Thank you. Karen Tatiana García Murillo. Karen Tatiana. No está Karen. Kevin Emanuel Coreas Gallegos. Present. Thank you. Leslie Marcela López Cornejo. Present, teacher. Thank you. Liliana Elizabeth Enríquez Elías. Present. Thank you. Lourdes Michelle Hernández. Present, teacher. Thank you. Ludivina Mendoza Quinteros. Ludivina. La veo, pero... Present. No. Thank you, Ludivina. Present. Perfect. Ya le puse aquí su asistencia, Ludivina. Thank you. María Verónica Durán Rivera. María Verónica. Present, teacher. Thank you very much. Marvin Santiago. Present, teacher. Thank you. Marvin Santiago Ramírez Ramírez. Marvin Santiago. No. Mélida del Carmen Rodríguez Ávila. Present. Thank you. Miguel Ángel García Cruz. Present. Thank you. Rafael Ernesto Hernández Martínez. Rafael Ernesto. ¿Ven ustedes a Rafael? No, ¿verdad? Give me one second. Rodrigo Vidal Cortés Viruna. Rodrigo Vidal. Present. Thank you. Present. Roxana Marcela García Ventura. Present, teacher. Thank you. Roxana Maribel Torres. Roxana Maribel. No está. Ruth Elizabeth Flores Bonilla. Present. Thank you. Sandra Gabriela Cortés Moreno. Sandra Gabriel. No está. Stephanie Natalie Aguilar Martínez. Present, teacher. Thank you. Verónica Elizabeth Alvarado. Present. Thank you. Y William Ernesto Hernández Panameño. Present. Thank you. Vaya, chicos, thank you very much.
Eso, no olviden practicar, no olviden traer su manual mañana. Mañana comenzamos la semana 2 de trabajo, quiere decir que trabajaremos las secciones 3 y el midterm exam. Thank you very much for joining, ¿verdad? And have a nice afternoon. See you tomorrow, guys. Bye bye. Thank you, teacher. Thank you, teacher. Thank you, teacher. You're welcome. Take care, guys. Bye bye.